Sequer. Hola, Sequer. Buenos días a todos. A ver, y todos queremos hacer el baile de la abejita. Y todos queremos hacer el baile de la abejita. Primero los pies, las manos también. Zumba. Primero los pies, las manos también. Y zumba, que zumba, que zumba. A ver, el día de hoy vamos a aprender una nueva letra, ¿de acuerdo? Yo la tengo acá en la parte de atrás. Yo sabo esa. De tomate. De tomate, muy bien. Pero ya conocemos tate, tate, ruedas. ¡Tato! Ustedes son unos chicos súper inteligentes. Pero aquí sí, tomate. Bien, y el trazo para realizar esta letra es súper fácil. Así que lo voy a repasar una vez acá y luego lo vamos a hacer en el libro, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos. La T mayúscula, ¿sí? Vean todos para acá. La T mayúscula. Primero, vamos a hacer una línea hacia abajo. Una línea hacia abajo. Y luego lleva una línea en la parte de arriba. Perdón. Y así hacemos el trazo de la T mayúscula. Ya vieron que es bien fácil. Es súper fácil. Ahora la T minúscula. La T minúscula igual vamos a hacer primero una línea hacia abajo. Una línea hacia abajo. Y luego lleva una línea más pequeña en medio, ¿de acuerdo? Y ahí está el trazo de la T minúscula. A ver, vamos a buscar crayones o paletas. Busquemos crayones o paletas, sacaron ustedes crayones o lápices y vamos a formar una T mayúscula. Formemos una T mayúscula con nuestros lápices o nuestros crayones. Formemos una T, me la muestran, ¿sí? Esta es una mayúscula. Perfecto. Ahora, igual, con nuestros crayones. Muy bien, vamos a hacerla. T minúscula, la T minúscula. Es casi igual, solo que el palito va más abajo, ¿verdad? Hagamos la T minúscula. Eso, vamos a ver. Es el trazo de la letra T, nosotros lo vamos a practicar en la página 134, en esta parte, ¿vean? Entonces, vamos a repasarlo utilizando cuatro colores, cuatro crayones diferentes. Vamos a repasar la mayúscula y la minúscula, sí, los colores que ustedes quieran. Empiezan en la estrellita de color azul y luego hacemos la de color rojo. Es en esta página primero. Hacia abajo. 134, mi amor. Muy bien. Y luego la minúscula, iniciando también de la estrella color azul. ¿Sí, mi amor? No, cuatro. Cuatro está bien. Cuatro colores está bien. Ahí, muy bien. Muy bien, vamos a tomar otro crayón. Perfecto, tomemos otro crayón. Ya repasé. Muy bien. Y vamos a escuchar los siguientes objetos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si empiezan con la letra T. El sonido de la T es... A ver, todos. Muy bien. Sí, la T es tomate. T de tomate. Entonces vamos a ver si los objetos inician con T, le vamos a hacer un círculo. Si no inician con T, le vamos a hacer una X, ¿de acuerdo? A ver, escuchemos. Toro empieza con el sonido de la T. Toro. Sí. Sí. Toro, hagamos círculo al toro. Círculo al toro.
¿Con cuál color circulamos al toro? Y al toro hay que hacerle círculo. ¿Tomate inicia con T? ¿Con crayón? Sí, sí. ¿Tomate sí? Muy bien. Entonces le hacemos círculo. Al tomate le hacemos círculo. Al toro círculo y al tomate círculo. Ahora seguimos con el pan. ¿Pan empieza con la T? No. No. Le hacemos una X. Le hacemos una X. Al pan le hacemos una X. ¿Sí, mamá? Al pan le hacemos una X. Vamos ahora con tamal. ¿Tamal empieza con T? Sí. 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 Tamal, entonces, círculo. Tamal, círculo. Tamal, círculo. Continuemos entonces, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos una tortuga. Tortuga. ¿Tortuga empieza con T? Sí. Círculo a la hermosa tortuga que tenemos acá. Un círculo. Un círculo. Bien, ¿cuál es el siguiente dibujo? ¿Cuál es el siguiente dibujo a la parte de la tortuga? Tijera. Tijera. ¿Tijera empieza con la letra T? Sí. 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 Le hacemos círculo a la tijera. Sí, muy bien, pero no dice pintura, dice acuarelas. ¿Acuarelas empieza con T? No, no. Empieza con A, muy bien. Le hacemos una X. X a las acuarelas, que son las témperas. Muy bien, la pintura, acuarela. Muy bien. Ya hicimos entonces círculo al toro, círculo al tomate, círculo al tamal, círculo a la tortuga, círculo a la tijera, ¿verdad? Muy bien, ya le hicimos círculo a todo esto porque empieza con la letra T. Empieza con la letra T. Muy bien. Y le hicimos X al pan y a las acuarelas porque no empezaban con el sonido de la T. Ahora, con crayón de color amarillo, vamos a colorear todas las T que encontremos. Con el color amarillo vamos a colorear todas las T. Empecemos, pues, chicos. Yo solo les voy a hacer una línea porque recuerden que si la pinto ya no se ve. Entonces solo le voy a hacer una línea con amarillo. Observen que hay palabras que tienen más de una T. ¿Sí? Pinta con amarillo, mi amor, las letras T. Todas las T que encontré. Todas las letras T que encontré. 3, 4, 5, 7. Bien, chicos. Entonces, en la página 135 vamos a repasar de 5 colores la letra T. La T, 5 colores. La letra T mayúscula y la T minúscula, ¿sí? Empezamos, sí, 5. Sí, los colores que ustedes quieren. Muy bien, sí. Y la minúscula también. T mayúscula y T minúscula de 5 colores. Muy bien. Ahora vamos a tener una búsqueda de tesoros, ¿de acuerdo? Sí, vamos a buscar algo que empiece con la letra T. Pensemos que empieza con la T. Podemos buscar una taza allá en casita, una tijera. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar con la letra T? Una taza, un teléfono también. Vamos a ver qué es. Recordemos, nosotros ya aprendimos las vocales A, E, I,
Y la letra M, ¿verdad? Con las sílabas mame, mimo, mu. La P con las sílabas pape, pipo, pu. Y ahora estamos viendo la letra T. Hoy no me van a enviar foto, ¿de acuerdo? Los que trabajaron en clase, solo los que no se conectaron envían foto, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, que tengan una linda tarde. Adiós.